Buenas, hola bloqueados. Os traigo el tutorial de cómo fabricar ascensores en Minecraft. Y dado que esta pieza es un poco complicada, como pudiste ver en la preview, que además tenía un par de errores intencionados para poder mostrar las dos maneras de hacerlo, pues vamos a ver dos maneras de hacer esta maquinaria. Básicamente esta máquina se compone de una cinta transportadora, que es la que mueve la pieza que sirve de ascensor o descensor, y un secuenciador, que es una máquina que va emitiendo pulsos en secuencia. Hoy vamos a ver dos maneras de hacer ese secuenciador. ¡Vamos adelante! La primera manera de hacer este dispositivo es un secuenciador de pistones. Para esta máquina vamos a necesitar 4 antorchas de redstone, otros 4 pistones, un número divisible, bueno, algo de redstone, un número divisible por 4 de repetidores de redstone, y luego algunos bloques sólidos, por lo menos uno para la pieza central que va a girar y otro para el interruptor de parada, que también necesitará un pistón pegajoso y una palanca. Entonces vamos a tener ahí una pieza con la que vamos a poder pararle y vamos a ello. Foso de 2x2 lleno de antorchas para empezar. Esa va a ser el corazón del sistema. Luego vamos a poner los repetidores saliendo de una de las esquinas e inmediatamente al lado repetidores en dirección contraria. En una de las esquinas vamos a poner el dispositivo de encendido y apagado de... Espérate. No, me he confundido. El repetidor contrario tiene que estar justo al otro lado. Eso es, ponemos aquí el interruptor encendido parado y en el hueco que queda libre ponemos los 4 pistones. Solo queda conectar los repetidores, el que va con el que viene, e incorporar la pieza central que va a ser empujada por los pistones. La velocidad de este pulsador se puede variar aumentando o disminuyendo el retraso de los repetidores, pero tened en cuenta, las 4 ramas tienen que tener el mismo retraso o si no vais a tener problemas de desincronización. Nosotros para el ascensor vamos a usar solo 2 de las 4 fases del secuenciador. Entonces vamos a coger 2 fases opuestas y vamos a poner salida a esas 2 fases. Cada una de esas 2 fases van a mover 2 de los 4 pistones o de los 4 juegos de pistones que va a llevar la cinta transportadora. ¿Veis? El mecanismo es bastante sencillo. La antorcha da energía al bloque central, el bloque central da energía al repetidor que apunta hacia afuera, este va a volver a meter energía al repetidor que apunta hacia el pistón y el pistón va a mover el bloque central a la siguiente antorcha. Si ponéis 2 repetidores y ponéis en uno un retraso de 8 y en el otro el retraso de 2, perdón, uno un retraso de 4 y otro el retraso de 2, vais a tener un pulsador que va a dar media vuelta cada segundo. Si lo ponéis a la velocidad más rápida, es decir, con el retraso mínimo, vais a tener un pulsador que va a dar bastantes revoluciones, creo que va a dar algo así como una cada 0,8 segundos, una cosa así. ¿Veis? A nosotros nos va a interesar 2 fases que estén más o menos opuestas. Pero en realidad esta máquina da 4 fases. Solo tenéis que engancharos a las 4 ramas del pulsador y obtendréis una secuencia de pulsos, que es el motivo por el que a esta máquina se la llama secuenciador. Ventajas. Al funcionar con pistones va sincronizado con la regeneración de mundo, pero tiene el inconveniente de que es un poquitín más pesado para el servidor y que hace mucho ruido, como habéis podido notar. Entonces, hay una segunda variante de esta máquina que se basa en redstone pura y duramente. Simplemente tendríamos 4 líneas de repetidores que van moviendo energía de un bloque al siguiente bloque. El mecanismo y parada de una manera similar a la que tenía antes, aquí lo he montado en vertical y un botón de encendido. Entonces, mientras ese bloque que mueve el mecanismo y parada está en su posición, el pulso va a ir saltando de un bloque rojo al siguiente bloque rojo,
generando una secuencia, exactamente igual que con el de los pistones. Notaréis que el de los pistones iba un poquitín lagado. Cuando se encendía la siguiente antorcha, la anterior seguía encendida durante un momentín. Cuando lo usáis con redstone, el pulso es bastante más limpio, en el sentido de que cuando se enciende una, la anterior ya se ha apagado. Podéis encender y apagar el mecanismo. Y estos pulsadores, de esta manera, estos secuenciadores, tienen la ventaja de que hagáis lo que hagáis, va a terminar un ciclo completo. Entonces, viene muy bien para maquinaria que va a mover pistones o similar, en el sentido de que no se va a quedar atascada a mitad de la maniobra. Va a terminar un ciclo, por lo menos. ¿Veis? En el ejemplo anterior dio una vuelta, aquí ha dado dos vueltas. Y básicamente, pues la manera de fabricar esto, pues es bastante sencilla. Vais a necesitar una palanca, un pistón pegajoso y un bloque sólido, que vamos a usar un bloque verde, para hacer el dispositivo de arranque. Una cantidad de repetidores de redstone divisible por 4 para hacer los 4 lados del secuenciador. Básicamente, una cantidad de redstone, que dependerá de qué queréis hacer con la serie del secuenciador, y un botón para encenderlo. Vamos a diferenciar el bloque rojo, las 4 esquinas, de lo que es parte inerte, digamos, y el dispositivo de arranque. Vamos con ello. Como podréis ver, la manera de fabricar esta pieza no puede ser más sencilla. Colocáis las piezas rojas en las esquinas de un cuadrado. Uno de los lados va a ser un bloque más largo que el otro, porque necesitáis meter la pieza que hace de parada y arranque. Ponéis el pistón de tal manera que coloque la pieza de parada y arranque cuando tiréis de la palanca, que la coloque ahí en mitad del recorrido. Y ponéis el pulsador de tal manera que ilumine la pieza de arranque. Aquí usamos un poquitín de redstone extra para que el pulsador esté en la pared. Al darle señal, va a pasar energía a los bloques que está tocando esa pieza de redstone, va a llenarse de energía ese bloque rojo, entonces va a poder empezar el ciclo. Si no os gusta con el sistema de parada en vertical, lo podéis hacer con un parada en horizontal, exactamente igual que con el sistema de pistones. Exactamente igual que con el secuenciador de pistones. Y hasta aquí la mitad del tutorial de ascensores en Minecraft. Ya tenemos el secuenciador, ahora nos falta la cinta transportadora que va a ir moviendo la maquinaria que hace de ascensor y descensor. Espero que os haya gustado hasta aquí y nos vemos en la siguiente parte del tutorial. ¡Hasta luego!